Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este malito programa. Seguimos siendo 10 miembros que te introdujo a largo y ancho de un bloque, y sé que lo disfrutaste, y por eso vienes acá en video. Rápidamente, y antes de que se me pase, ay, fe de ratas, la semana pasada que estábamos comentando con respecto a las historias de Spider-Man y qué había sido lo más fuerte, y yo en lo particular lo inicié, Dan lo intentó corregir, pero pues, lo ignoramos, hasta en nuestro Marvel Libre residente, porque la historia de la muerte de Jean de Wolf no la escribe J.M. Matisse, le ofrecemos un agradecimiento al buen Calimán, que nos hizo el favor de agredirnos verbalmente, así a ver partida de idiotas. Les están poniendo en portada, en imagen, y ni así dan una, pero pues bueno. Doble shame al Marveliver, porque pues, también ahí... No, no, es que lo dijiste muy convencido, carnalito. Yo me quedé, de Matiz, pues bueno, chingue su madre, güey. No, me cae bien el güey. Lo dijo con tanta seguridad que, ¿para qué le arruinas el momento, güey? Es de las pocas cosas que ha dicho así tan convencido. Por lo menos en lo que amar... Como de que rápidamente, para seguir con el programa. Espérate. ¿Por qué no lo vuelves a repetir? Perdón, tenemos pequeños problemas técnicos. No se te escuchó nada, carnal, pero bueno. Bueno, sí, a ver, ya vámonos a la pregunta. Eso es irrelevante. Ha de ser Hariri. Nuevamente Hariri está invadiendo. Hariri Scott. Otro Hariri Scott, no manches. Que por cierto, acabo de ver ahí por un post en donde sale Hariri y la esposa de Deborah Snyder en el funeral de Superman. En la película hay un cameo de ambos dos ahí. Eso. Pues ahí ya sabemos por qué es la red social de Snyder, güey. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es por qué no salimos nosotros en el funeral de Superman, porque también estoy buscando la foto. No, es otra cosa. Y sale con Gal Gadot, fíjate, también. Bueno, ya, la pregunta que tenemos en este programa es muy deprimente, porque es, ¿ha tenido amigos Bruce Wayne? Pues no, güey. Bueno, pues sí, pero no. Los tiene, pero cuando crecen no quieren. Lo quieren matar, efectivamente, carnal. Como apenas se te medio escuchó. Este cuate sí aplica la famosa de una pizza y cuatro amigos, ¿no? Pero como tiene tanto varo, pues no pide pizza. Seguramente pide caviar o alguna pendejada más elaborada, ¿no? Entonces le dice a Alfred: Alfred, sí, trae unos rápido, amigos wey, también. Te usa su... Usa su código de descuento, güey. Sí, no, pero fíjate, obviamente ya, exactamente, ya en el primer bloque estuvimos platicando con respecto a, yo creo que el primer amigo conocido de la infancia de Bruce Wayne, que es Tommy Elliot. Ya hablamos, obviamente, todas de las cinco grandes familias de Gotham, de cuáles eran los problemas que tenían. Ok, voy a tratar de traducirles un poco lo que nuestro estimado ingeniero quiso decir. Fue de que sí, ya hablamos en el primer bloque acerca de algunas de las principales familias de Ciudad Gótica y de cómo se fueron incorporando un poco más. Y también efectivamente pues vemos cómo empieza la relación que termina siendo más destructiva. Y curiosamente sí puede ser un manejo barato, o sea, en el manejo de la historia. De que claro, invéntate un amigo de la infancia, pero yo creo que fue una muy buena ejecución por parte del equipo de Loeb, Jim Lee y Scott Williams para justificar, porque honestamente sí es muy barato ese de que me voy a inventar en este momento a un personaje que resulta que tú jamás supiste de él, pero fue amigo de la infancia, pero lo lograron construir, o sea, se tomaron el tiempo como para establecerlo en lo que ejecutaban el misterio. Pero bueno, ahora sí esperemos que la conexión sea más adecuada. Nada más como comentario, yo creo que apuntaría a decir que quizás no podemos catalogar como el primer amigo a Alfred Pennyworth de Bruce Wayne, porque estaba más enfocado en ser su padre. Pero eso es posterior, ¿no? Porque recordemos que Alfred Pennyworth él ni siquiera quería ser el mayordomo en la familia hasta la muerte de los Wayne, y Tommy Elliot sí conoció efectivamente a Bruce antes. Eso es cierto. Es cierto, carnalito. De hecho, Alfred originalmente ni siquiera era el mayordomo de los Wayne, era el papá, era Jarvis Pennyworth, era el papá, el que estaba al servicio de los Wayne. ¿Jarvis cuando o muere, Jesper? Ya
Mabiano, Jarvis. Jarvis muere, mueren los Wayne. Bruce, por alguna extraña razón, sobrevive solo por el mundo, porque Silver Age, gracias. En su lecho de muerte, ya jubilado, no se había muerto, estaba jubilado Jarvis Pennyworth. Le llega una carta a Alfred en donde le dice, pues necesito que, dinero. Que sigas con la tradición de la familia. Exactamente, necesito que hagas dinero, güey. No, que sigas con la tradición de la familia, que atiendas a los Wayne, ¿no? Y él ya llega, de hecho, Bruce ya había adoptado a Dick cuando llega Alfred a la primera vez. En la película y en varias series la han manejado que casi casi regresa por la muerte, ¿no? De los Wayne a cuidar al joven Bruce Wayne. ¿En cuál película? Híjole, lo hacen. ¿Fue en la película o fue en la pinche serie de chafa de Gotham? Creo que fue en la serie, Gotham, ¿no? ¿no? Más bien. Sí. ¿A ti que te gusta ver eso? Pues no, la primera temporada la vimos todos, no nos hagamos. No. ¿No? No. Yo sí. Ah, por eso te digo que a ti que te gusta ver Gotham, ¿digo qué? A ti, carnal, no seas grosero, ¿eh? Pero por eso no tenemos suscriptores extra. Exactamente, pero bueno, en lo que Nightwood también se recupera, tenemos otros personajes que se han establecido en continuidad. Y había uno que honestamente ni nos acordábamos y le están viendo aquí, Dawn Golden, que ella sí conoció a Bruce cuando todavía tenía padres, yo creo que podríamos decirlo, el Bruce, sí, AP, antes con padres y después sin padres. ¿Y qué relevancia sí. tenía este personaje que nos estabas platicando, carnal? Ninguna, güey. O sea, Golden sí fue el chalacafluki. No puede ser que el único amigo de Bruce sea Tommy. Necesitamos una niña que juegue con él y básicamente, como es a esa edad, llegó la niña, le rompe un juguete y se enamora de ella, así como que, ay, sí, me rompiste el juguete, así empiezan, güey, me rompiste un juguete, después me rompes el corazón, después me rompes la cuenta bancaria, después me rompes, bueno, en fin, esa ya es otra historia, pero y así. Su cacahuatito, güey, ¿no? No, ándale, cosas así por el estilo, güey. Ajá. Pero la cuestión es que, en realidad, Golden Dawn, o Dawn Golden. Dawn Golden. Ajá. No, no tiene mayor relevancia hasta que básicamente Bruce está en la universidad, güey. Es correcto, es un personaje entonces, que digamos que lo crea David Finch para su Ron, y es el segundo personaje que se atreven a meter de la juventud, ¿no? De la infancia, como bien lo explicaste, ¿no, carnal? Sí, exactamente, entonces digo, así como que digas, puta, qué bruto, qué relevancia tiene... Pues no, no tiene ninguna relevancia. Y ahí es donde nuevamente vemos que, ahora sí que After Parents, Bruce y After Parents, no tiene ninguna amistad. O sea, son básicamente gente que le puede enseñar algo, gente que él pueda aprovecharse de las personas. Digo, no aprovecharse para sacarles varo ni nada así por el estilo, ¿no? Bueno, que la fortuna Wayne no se ha de haber hecho de agrapa, quiero yo pensar. Pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es que no hay algo que digas, ay, sí, Golden Dawn, Dawn Golden es la efectiva, es la que tiene que ser. No, no es cierto. Hasta ese momento, y perdón, nada más complementando la cuestión de Hush, yo creo que estuvo a punto de chafear durísimo gracias al momento Jason Todd, Clayface, whatever in the morning. Estuvo a punto de dejar de ser un villano o un frenemy muy interesante en convertirse en un reverendo pedazo de basura, güey. Pero es que eso que mencionas es muy interesante porque literalmente rayó en la genialidad, o sea, entre lo mejor y lo peor, porque recordemos, la revelación de Jason Todd fue de, no manches, si ahí lo hubieran hecho, hubiera sido el mejor momento para regresar a Jason Todd. Y eso hubiera sido mejor y ahí hubiera tenido más relevancia que el Riddler, que resultó ser el Mastermind, spoiler por cierto, y mucha más relevancia que Tommy Elliot. Entonces, es de esas cosas de que voy construyendo, construí también lo secundario, que sí se desinfló, pero afortunadamente no se fue para menos. Y una mención rápidamente es que, curiosamente, Hush ha tenido muy buenas historias después. Digo, tampoco lo han sobreusado, afortunadamente. No es como ahorita que el Joker, que lo puedes matar y aparece en la siguiente historia, o bueno, ahorita aparecen prácticamente todo. Porque hay varios hasta para matar, sí, o sea, oye, échate, mata dos, clona, lo que sea.
Pero curiosamente, cuando regresa con la historia de Heart of Hush, literalmente le roba el corazón a quien tenía el corazón de Bruce Wayne. Y se vuelve un verdadero villano gracias al escritor que tiene Paul Dini, pero de primer nivel. Pues que también hay una gran diferencia, digo, con todo el respeto que me merece Jeff Loeb, que es un escritor muy sólido cuando se lo propone, cuando no lo carrerean, a un Paul Dini, que no importa qué tanto lo carrerees. O sea, estás hablando de un Paul Dini que estaba acostumbrado a tratar con un Bruce Timm y con toda la banda de un Kevin Burnett, toda la banda de Warner Brothers, con las animaciones. Recordemos que las mejores historias de Batman Animated Series, de la primera temporada, bueno, de varias de las temporadas, las escribe Paul Dini, güey. Paul Dini es el que crea, junto con Bruce Timm, a Harley Quinn. De hecho, la mejor historia y donde le dan un revamp impresionante a Victor Freeze, que es ¿qué? Heart of Ice, es buenísima y es por Paul Dini. Entonces, a mí sí no me extraña ni tantito que una de las mejores historias de Hush la haya escrito Paul Dini. Y comentario rápido. También escribió otra posterior que es bastante decente. Sí, debe haber escrito más. Comentario rápido y antes de pasar a lo que ya se está publicando ahorita. Es muy interesante porque ahorita DC Comics, y esto sí viene precisamente de Dan Didio, empezó a publicar historias fuera de continuidad donde se da otro tipo de manejo a los personajes, en este caso de Batman, donde se retoman esos años perdidos, o mejor dicho, se gusta justificar. Tenemos ahora sí que las aventuras de Batman, del Joker y de Gatúbela en la prepa, literalmente. Es lectura juvenil. Pero recientemente, no me acuerdo si fue hace 2 semanas o esta semana, se publicaron las locas aventuras de Victor y de Nora. O sea, una comedia romántica con hielo. Entonces, es interesante porque se explora otra época de Ciudad Gótica. Que ahora, te voy a decir una cosa. Honestamente, in my not so humble opinion, todos estos retcons a mí se me hace muy barato. Es arruinar el personaje. Y eso lo vimos no nada más, lo hemos visto... Pero están fuera de continuidad. Estos no son retcons. Eso explícaselo a la banda, güey. A ver, banda, les voy a explicar. Están bien pendejos. Continúa, ya. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, una de las características más interesantes, o que hacía interesante a Wolverine, era que no sabías nada de su pasado, güey. Ajá. Y en el momento que, ¿para qué? ¡Ay, nos va a ganar Fox! ¡Vamos a hacerle el origen rápido! Le dan en la madre con su James Howlett y nada más los mamadores que se la compran. No sé de qué. Ay, sí, es que yo sé que su nombre es James Howlett. No sabes nada, güey. O sea, igual es un nombre que se puso también por quedar bien con la banda, ¿no? O algo así por el estilo. Con Batman es exactamente lo mismo. Una cosa es que te digan, yo estudié con fulano, mengano, perengano, y digas, por ejemplo, Lady Shiva Busan, que fue una de sus maestras, que dices, ay, güey, Lady Shiva, no seas cabrón. A ir a ver a Bruce por sí que maestro por maestro durante 10 años de su vida para convertirse en Batman. O sea, realmente, en ciertos personajes, crearles una parte del origen sí los arruina. El impacto es, ya llegué a Ciudad Gótica, ya estoy empezando a ver qué carajos es lo que pasa, dependiendo la época, si puede ser en año 1 o en cualquier otro por sí que me voy de putas, y me peleó con Stan, me madré a Selina, Holly me ensarta con un cuchillo en la pierna, casi me mato y hay la campanita y el murciélago, ¿no? Y otra cosa es, ya le di en la madre viendo cómo lo entendieron cada quien, que lo más cercano a eso es en el Night Quest, no es cierto, no es en Night's End, que es del Tengu, y nada más hay un maestro, uno de los maestros que sí fue maestro de Bruce Wayne, y que le den la madre rapidísimo, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí en fuera lo arruina. Y, por ejemplo, tomando ya concretamente lo que está pasando ahorita, que es el Ghostmaker o el Ghost Creator, el Ghostmaker. Ghostmaker. De entrada del nombre está bien. El traje no está tan pinche si no fuera así como que un rip-off muy raro del Moon Knight, ¿no? Es así como que es entre Raptor, que es villano de Nightwing, y Moon Knight. O sea, cero originalidad, como tenía que pasar con un hijo de Snyder, ¿no? Así de rápido. Bueno, no es su hijo, pero con un entenado de Snyder. Es que me puedo volar para demostrar que yo la tengo más grande y que puedo hacer una mejor historia. De hecho, viene a matar a su misión, o por lo que regresa también en parte, es porque viene a matar a una de las creaciones de ese mismo escritor, que es el Clown Hunter. Exactamente. No, ves que es de Tinion. El Clown Hunter es de Tinion también, no es de Snyder. Pero a ver. O sea, viene a matar a uno de él.
una pregunta ahí, y a ver, porque recordemos que estamos en la etapa de los homenajes o de los plagios o del yo la tengo más grande, como podemos ver aquí con las imágenes. La neta, el diseño del personaje no está tan mal, o sea, tiene sus ondas. Él marca su territorio con un símbolo, desde luego, para que sepan que estuvo ahí. Pero la pregunta, y que creo que podría ser mi teoría de dónde va la historia, te lo plantean como que se quiere hacer cargo del maldito mocoso, inspirado por Batman, que se está masacrando payasos. Pero qué tal que termina adoptándolo para que sea su Robin, porque pues es una vil copia bien pinche, y como vamos a ver en unas páginas, de Batman. Puede ser, puede ser. Y mira, no lo había visto ahí, pero híjole, sí, el Clown Hunter puede acabar de Robin de este cabezón. ¿O quieres algo más? ¿Quieres algo más drástico que tampoco sería así como que gran sorpresa y sería algo muy predecible por parte de Tinian, muy a la escuela de Snyder? Es, ay, sí, mira, ya me di cuenta que no, que el chavito primero lo quise matar, después así como que lo medio entreno, porque ya vi que es chido tener un Robin, y al final, ¿no sabes qué? Los Robins son los que le dan en la madre a Batman, porque lo vuelven un blandengue, y mata al Clown Hunter. Eso sería un twist, yo creo, más interesante que, ay, sí, mira, tengo a mi Casper de Friendly Ghostmaker, güey, o sea, what the fuck. Está interesante el punto que pones, pero digamos que este personaje nuevo viene a castigar, ¿no? Es una especie de castigador por los crímenes que cometen, ¿no? De hecho, viene contra un Clown Hunter que viene a castigarlo por los homicidios que ha cometido. O sea, siendo que no es un villano per se. No, él lo que está es que está ofendido con Bruce Wayne, porque él sabe que Batman es Bruce Wayne, como creo que el 90% de Ciudad Gótica ya lo sabe. Pero sí, o sea, después del Joker War, mamucada de historia, pero bueno, cosa más anticlimática, es el endgame de Batman, güey, así de rápido. Pero bueno, la onda es que él no quiere vengarse, ni quiere más, lo que él quiere es tomar la ciudad. ¿Sabes qué? Tú eres un inútil, eso no fue lo que nos enseñaron nuestros maestros, entonces, ábrete, güey, yo me voy a hacer cargo de la ciudad, porque tú no sabes nada, ¿no? Tú, o sea, fracasaste, al más puro estilo, como hacen la, de cierta manera, Narrow, you failed this city. Ajá, you failed this city, ¿no? Exactamente. Entonces, te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, cabezón. Pero a ver, o sea, lo estás haciendo mal. Aquí hay un detalle muy interesante y curiosamente, a ver, si te plantean este tipo de personaje, fíjate que la premisa no se me haría tan mala. O sea, ok, alguien que cree que puede poner en orden Ciudad Gótica es otro vigilante. O sea, básicamente tráete al Punisher disfrazado de Moon Knight, que ellos han platicado muy bien. Con pantalones árabes, así como del wow. Exacto. La princesa tibetana, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero ojo, recuerden, si están en nuestro canal de Discord, por cierto, tenemos canal de Discord para que nos busquen, hemos compartido la liga en varias ocasiones. Por ejemplo, tú, Zico, ahí compartiste una imagen de una charla muy interesante entre Moon Knight y Punisher. Pero bueno, la idea no sería tan pinche, excepto por esto que estamos viendo en pantalla, donde te plantean que, por ejemplo, en Irlanda, hace mucho tiempo, pues resulta que Bruce quería un maestro, y la mejor manera de que convencer a alguien para que le enseñe, en este caso, cómo manejar los puñales, digo, los cuchillos, es agarrándolo a madrazos. O sea, es como a la cavernícola de que si me derrotas te puedes casar conmigo. Así es como Bruce conseguía maestros, cosa que, ok, va. Pero resulta que no era el único que estaba buscando a ese maestro, sino que era otra persona que aparte trae esta mascarita, híjole, no sé a quién les recuerde. Híjole. No sé, pero está bien Daredevil, cabrón. Y este es el, así como Daredevil es el Batman rojo, este es el Daredevil de bajísimo presupuesto, ¿no? Algo así. Pero desde ahí... Es como el... Dale. Es el Iron Fist de... cuarta generación. Tío, pero... De cierta manera también. Uh-huh. Aquí cabe nada más mencionar una cosa que quiero decir rápido. Está en este tema de los amigos, porque al parecer digamos que podría ser el único amigo post muerte prácticamente, o sea, porque Billy o Tommy Elliot, de cierta manera, sale muy rápido de la vida de Batman o de Bruce Wayne, posterior a la muerte de sus padres. Y al parecer este es más en la etapa de adolescencia, ¿no? Uh-huh. Mientras está entrenando. Entonces este va a llenar este vacío que no está explorado. Nada más. Es lo que parece, perdón, ¿no? Perdón que te contradigas, fucking Yusha, carnal. Pero yo no veo que este personaje en particular haya tenido ningún rasgo de amistad.
Yo por lo que se alcanzó a ver en ese cuadro, precisamente así, en el de que, ay, el de los puñales, el puñalón es mío, güey, que, perdón, el maestro de los puñales es mío, y se lo dice Bruce, que porque lo quieres matar como mataste a nuestro maestro o anterior, algo así por el estilo, más bien es un competidor que termina haciendo una especie de tregua. Eventualmente Tinion se va a encargar de darnos así como que, ay, mira, eran tan parecidos y era su igual. En pelea o en todos los estilos de la educación, que deciden hacer un pacto así. Es un pacto entre los dos, así de, ¿sabes Dios qué? No. O sea, sí, que puede quedar una historia más, como estabas mencionando, como el Iron Fist con el otro personaje que es su competidor, hasta y se vuelven enemigos porque este personaje adquiere el dragón como tal, ¿no? Y entonces yo creo que va por ahí la historia. Son compañeros de ¿va por de ahí dojo. O va por amigo, güey? O sea, ¿para dónde va tu historia? A ver, Marvel y ver tu... No, la idea, no, es que acuérdate porque Dan nos va a recordar cuál es la pregunta de esta conversación. ¿Ha tenido amigos, si ha tenido Bruce? Amigos. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que este no es un amigo. Digamos que es un compañero de dojo, de cierta manera, aunque no sea un dojo, pero es un compañero de desarrollo espiritual, físico, es su Vegeta, competitivo. Es el Vegeta es para el Vegeta. Goku, exacto, es el Vegeta para el Goku de acá. Rápidamente, curiosamente, ahorita viendo algunas de las viñetas, y voy a decirles algo que no tiene justificación ni sentido, pero es porque ya casi terminamos este bloque. Se ha anunciado que para Titans va a haber un nuevo Robin, pero estamos hablando de la serie de televisión. Pero, ¿qué tal si de repente, como ya este Robin ya no es Robin, o sea, Damian Wayne ya no es Robin, y se especula que Tim iba a regresar por lo mismo, y qué tal que de repente nos encontramos con que este muchacho es el nuevo Robin de Batman, después de que hasta Harley fue Robin, y yo creo que ya no más le falta a Alfred ser Robin? No, Dios no, esperemos que no, pero ya no sabemos qué esperar. Con eso nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando. Es que no te quiero insultar en cámara, güey. La ropa sucia no te la doy en casa. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast para superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como seres estúpidos del planeta y este maldito programa. Somos los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando porque regresaste por tu sopita tallarín, sí, como no. Y obviamente no nada más en audio, en video, como si fuera un OnlyFans. Yo creo que es lo único que nos falta abrir, ¿verdad? Porque ya tenemos Discord. Les recordamos que tenemos canal de Discord. Tenemos YouTube, estamos en Spotify, en iTunes, en cualquier madre que quieran que usen ustedes para bajar su música, menos en iVoox, porque ahí nada más los programas chaquetos están en iVoox. Se le agradece a Duty y a Tutti Frutti, los que nos hacen el favor, pero pues ya no. ¿Qué más tenemos? Obviamente, por ahí Dan va a poner ahorita la pantallita en donde arriba se ve que le tienen que dar a la... Exactamente, sabemos que les gustó, no se hagan. Acá abajo está la dirección de Patreon para que le aporten. Nuevamente le agradecemos y le damos la bienvenida al Capitán Juan Espíritu, que creo que es el único que valoraba mi trabajo haciendo portadas, pero en fin. Que por allá tenemos a un video que te va a gustar también. ¿Qué más tenemos por allá, Dan Campos? Pues tenemos muchas cosas. De hecho, como están las cuestiones, es aquí va a haber una recomendación de video. Allá va a haber un playlist para que sigan viendo más videos con nosotros y caigan al Patreon, no se hagan del rogar. No, en vez de que le den sus pesitos y sus centavos a aquellas publicaciones que hacen dinero siendo vendidas, cáiganle a los que... La única forma que tenemos para mantenernos es aquí en patreon.com/destripando. Y con eso... Miren qué bonito está el Wookie. Tenemos, es para pagarle su alaciado o la base, no sé qué arreglo se va a hacer. La base, carnal. Nada más, una pequeña aclaración. Si están viendo este final de video y no pudieron entrar en el chat, les recordamos, es porque este video está para toda la familia. Entonces, por eso el chat no está habilitado. Exactamente. Exactamente. ¿Qué onda? Por eso abrimos el canal de Discord, que varios dicen que no lo promocionamos lo suficiente. Por eso lo decimos como 5 veces en este bloque, para ver si ponen atención. Es para que vean qué se puede hacer en Discord como si fuera Twitter o Facebook, güey, porque ponemos lo mismo que en Twitter y en Facebook. Así de rápido. No, no es cierto. Ahí hay otras discusiones. Y ahora sí, vámonos al Discord. Adiós.